nombre es Juan Camilo y soy colombiano. Yo soy Denise, soy mexicana. Nuestro lema es La vida es una vacación. Bueno, viajeros, bienvenidos otra vez a un capítulo más de La vida es una vacación. Estamos en el sur de Alemania. En el capítulo anterior les mostramos unos castillos hermosos y ahora estamos a una hora de los castillos visitando el lago Eibsee y visitando la montaña más alta de Alemania, Zugspitze. Bueno, viajeros, estamos aquí en la terminal de la Zugspitze en el lago Eibsee y vamos a subir a la montaña más alta de Alemania. Y estamos aquí en el punto justo para salir por el telesférico. La gente ya está esperando. Vamos a ver qué tal. Se ve que le caben unas 30 personas más o menos. No sé cuál sea el o más. Nada más que ahorita somos como unas 30. A ver qué tal el recorrido. So, aquí no, para subir la montaña más alta no tienes que escalar, solo un telesférico ultramoderno. Y les vamos a mostrar todo el recorrido. Cuéntales la historia que viste del telesférico. El primer man que subió la montaña Zugspitze fue como en 1860 y algo, y después un ingeniero quería hacer un telesférico para que la gente pudiera subir, pero no había la tecnología en ese tiempo, así que hicieron un tren que todavía está en funcionamiento. Ya lleva 100 años ese tren. Y después en 1960 hicieron el primer telesférico y en el 2017 lo remodelaron y es el que vamos a tomar ahora. El nuevecito. El costo por persona fue de 57 euros aproximadamente y te va a incluir la subida y la bajada, ida y vuelta. Tú te puedes subir en teleférico y puedes bajar en un trencito, y subiendo en teleférico en realidad también hay como varias paradas. Te aconsejamos que hagas todas porque las vistas van cambiando y es muy hermoso, hay que aprovechar al 100%. Observar el recorrido en el telesférico es muy ameno, es un telesférico muy estable, así que si le tienes miedo a las alturas o tienes vértigo, la verdad es que este telesférico no se siente mucho la altura. Tiene unas hermosas panorámicas vistas del Zugspitze y del lago Eibsee. Si ustedes son de ese tipo de personas que se marean en las alturas o en espacios que estén como tambaleándose o en cierto movimiento, yo les voy a aconsejar que se sienten y tomen mucha agua antes de subirse al teleférico. Esto les va a ayudar mucho para los mareos y las náuseas. Y lo mejor en este caso es que toma 10 minutos llegar a la cima de la montaña más alta de Alemania. Si tú eres una persona que le gusta escalar y hacer caminatas, tú sabes que llegar a una montaña a la cima pueden ser 8 horas, 12 horas. Así que tal, a veces hacerlo así, con tecnología, con ingeniería, está nice. 10 minutos llegar a la montaña más alta de Alemania, tremenda experiencia. Aquí en este punto el teleférico se detiene completamente, como por aproximadamente segundos o hasta un minuto, y después comienza a seguirse moviendo hacia arriba, pero un poco más despacio. Las vistas ya en este punto son brutales, son espectaculares, y sí, para aquellos que les da miedito las alturas, pues les recomendamos que no vean para abajo. El teleférico te deja como en una terminal arriba y llegamos. Vamos a ver las instalaciones y qué actividades hay para hacer acá arriba.
Ok, un poquito de historia. Dicen que esta estatua es de Santa Bárbara, que los protegía a todos los mineros, los trabajadores que construyeron el túnel alrededor de 1930, y la tenían ahí para protegerlos. Hay un poquito aquí de los teléfonos que se usaban, la rueda, las fotos de los trenecitos de antes. Por ahí dice, por ejemplo, este es de 1930, la parada del trenecito, hasta los de 1950 por ahí en medio, 1987 por arriba, 1991 más actualizado. ¿Cómo hicieron el túnel del tren? Justo nos lo veníamos preguntando, ¿sí o no? ¿Cómo hicieron el túnel? ¿Quién lo hizo? Miren, ahí se ve cómo detonaban. Tenían que hacer literal huecos con dinamita. Un trabajo que, wow. Y justo nosotros lo vimos en 10 minutos, 15 minutos de la subida. Ok, no es una incógnita porque aquí ya estamos viendo justo cómo lo construyeron. Miren nada más los trabajadores cómo cargaban todo el equipo. Justo pensamos eso. Primero ponen las cuerdas y después iban subiendo poco a poco el equipo. O sea, aquí hay unas instalaciones que ni te imaginarías. O sea, es una base completa, hay baños, son instalaciones que no te imaginas que estás en el pico de la montaña. Pero bueno, sigamos. Ok, estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar, casi 3.000. Se siente la altura, se tapan un poquito los oídos. Y cuando subes escaleras, yo subí estas escaleras de allá. Estas escaleras hay que subirlas despacito porque sí, como que el corazón te late a toda. Pero hay elevador también, además que yo siempre me mareo en los elevadores. Entonces, como estoy muy arriba, prefiero así. Ahí les va, ¿eh? Ta, 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 ta. Wow. Pues ahí está, viajeros. Miren este valle adentro de una montaña congelado. Wow. Y justo esa estructura a mano izquierda, amarilla o dorada, es la que determina el punto más alto de Alemania, que se encuentra pues en esta montaña. Pues sí, viajeros, todo este lugar es 360. Es como una plataforma para contemplar esta belleza. También hay un restaurante, vamos a ver si vamos, Olía Rico. A lo mejor una sopa. Vimos unos buenos, unos reviews medio malos, o no sé, vamos a ver. ¿Sí? Que era un poco caro y así. Pero miren. Bueno, igual si es un poco caro, ya saben, antes de venir para acá, pasen por su sandwichito, por su fruta. Por nosotros traemos con harinas aquí en la mochila, agua, o sea, puedes entrar lo que tú quieras, así que. Además, yo hoy me levanté sintiéndome un poco mal, entonces comí frutita y ya. Tengo que darle un espacio a mi cuerpo para que sane. Pero wow. No nos podíamos perder esto. Les contamos que investigamos acerca de la temperatura que iba a haber en la cima. Decía menos 6 grados centígrados. No se siente tan frío estando ahí gracias a que delimita mucho las estructuras. Pero sí te vamos a recomendar que te vayas muy abrigado porque sí hace mucho frío y sobre todo viento. Ya dentro del restaurancito y de las instalaciones, pues no vas a sentirlo tanto y te puedes proteger. Pero fuera sí te recomendamos ir bien abrigado.
Bueno, viajeros, lo que le hemos mostrado hasta ahora es la parte de la montaña de la cima de Alemania. Pero acabamos de ver de que en la cima hay una parte de Austria. Mírala. Tirol. Vamos a entrar a la parte de Austria. Vamos a ver. Ay, mira, la gente cuelga sus cantaditos ahí de recuerdo. Ya sabes, a los seres humanos siempre les gusta marcar territorio. Y así estamos cruzando una frontera. Por un helipuerto. Y nuestro Airbnb nosotros creíamos que era en Alemania y es en Austria también. Pero es a 30 minutos de los castillos que vimos allá, o sea, está muy pegado con la frontera. Es que no hay fronteras. Las fronteras son imaginarias. Sí, exacto. O sea, imaginarias y no porque en el mapa sí se marcan. Sí. Solo que no hay algo que tú tengas que cruzar, alguna caseta, algo que tú puedas decir, ay, aquí. Nos dábamos cuenta por el celular porque decía a través lo de settings que ya teníamos que... Miren, viajeros, esta es la parte de Austria. Alemania, Austria. Bueno, pues por acá no se ve tanta nieve, miren. Hay una montaña de nieve. Ahora sí estamos dentro. Ok, este es autoservicio y entonces tú puedes ir escogiendo lo que quieres. Hay bebidas, jugos, postre, café, pan, pretzel, Nutella, mermeladas, dulces, papitas, chocolates y de comida. Por acá veo pollo, pero pues como que apenas la van a sacar y por ahí hay cosas calientes, pero necesitamos esperar a que llegue alguien para que nos diga. Aquí está la carta, salchicha con rollo de pan, french fries, Bavarian salchicha con pretzel, strudel de manzana, strudel con vainilla, con salsa de vainilla, puré de manzana, qué rico. Mira, potato cream soup. Hay crema de papa, sopa. Bueno, pues no todo lo demás es como carne, así que hay que intentar. Hay que encontrar. ¿Qué será? ¿Dónde quedó Juan? Hay sopa de potato cream soup. Es esta carne. Miren, viajeros, aquí la cerveza. La cerveza es al clima, pero como hace tanto frío, la cerveza es fruta deliciosa. Bueno. Bueno, viajeros, esto es servicio... Autoservicio. Tenemos unas sopitas, french fries, ensaladitas y un postrecito. Papa de papa. Y una cervecita. Vamos a ver cuánto sale. Este es el restaurante de Austria. ¿Y esos postres dónde estarán? Es el de Austria, no el de Alemania. Tiene una vista espectacular y solo por eso decidimos entrar a comer, porque yo por ejemplo ya había comido, me comí un sandwichito. Pero bueno, aquí pedimos dos sopas de papa. Las sopas están en $6.50, o sea, súper buen precio. Tienen crutones, una ensalada que cuesta $4.50, que es como el ojito con estas plantitas verdes, no sé si es arúgula, unas french fries, unas papas a la francesa, dos panes, te cobran también las nutelitas, quitamos dos, los aderezos a 50 centavos de euro y una cerveza grande, Erdinger. Todo eso por €31.50, me parece que estuvo súper bien. Por esta vista, por un ratito, yo creo que con esto quedamos ya bien comidos. Viajeros, esa sopa está exquisita, wow. En estos climas de montaña saben hacer las sopas espectaculares.
sopa de ajo, sopa de papa, sopa de cebolla, de todo. ¿Qué tal está la ensalada? La ensalada está buenísima también. Con un aderezo como cremosito. Miren, viajeros, aquí volvimos otra vez a Alemania. Un paso ya, un paso. Por favor, considera entre 4 y hasta 6 horas para tu visita. Así lo puedes hacer con calma, tomar tus fotos, comer arriba. Bueno, viajeros, ahora vamos a ir al glaciar en otro cable. Vamos a ver qué tal está. Por aquí. Estaba incluido con el ticket que compramos la visita al glaciar. Llegamos al glaciar, viajeros. Espectacular. Espectacular. Uf. Ay. Yeah. Wow. Estos son muchas hinchas de nieve. Miren esto, viajeros. Okay. Miren esto. Oh my god. ¿Cómo subiste? Duro. Ay. Cuando lleguemos arriba nos limpiamos. ¿Hasta dónde? Ahí arriba. Vamos. Bueno, viajeros, miren esta vista. Aquí pueden interactuar con la nieve, con esta roquita hermosa. Cuidado. Grandiosa experiencia, ¿sí o no? Ah, es que tengo ganas de estornudar. Sí, la verdad, increíble. Este es el glaciar. Venir aquí también está muy nice la vista, está más despejado para las fotos. ¿Se acuerdan que les dije hace rato? Ay, me hubiera gustado que se viera todo el panorama alrededor. Pues este es el spot. Porque volteas para todos lados y están las montañas, está la nieve. Aquí es donde todas las personas que quieren esquiar bajan. Hay niños súper chiquitos que les están enseñando a esquiar. Adultos, viejitos, de todo. Maravillosa experiencia, se la recomendamos mucho. Sí, la verdad que sí. Y creímos que iba a ser más rápido, pero no. Ya uno está por acá y se le va el tiempo volando porque pues te la pasas admirando. Viajeros, si están disfrutando de todos estos videos, recuerden darnos un like, comentar y compartir con sus amigos y familiares para que se esparzan estos videos y estos lugares hermosos. Y ¿okay? Sobre todo, suscríbanse al canal para seguir viendo más videos como este. Gracias. A comparación del telesférico, que se demora 10 minutos, el tren se demora una media hora de la cima hasta la estación del lago Eibsee. Bueno, llegamos a la primera parada. Al lago, nos parqueamos. Miren esa vista. Thank you.
y otra actividad que pueden realizar mientras visiten la montaña Sockspitze es visitar el lago Eibsee. Es considerado como uno de los lagos más bonitos de toda Europa. En esta ocasión que fuimos en marzo, el lago todavía estaba congelado, pero pueden apreciar en las orillas los colores cristalinos y azul turquesa del lago. En el verano pueden rentar canoas o kayaks, paddleboards, pueden nadar. Nosotros vimos a alguna gente metiéndose al agua helada, pero en esta ocasión no lo hicimos porque estábamos muy cansados y andábamos un poco resfriados. Pero miren la belleza de este lago. Así que después de la montaña también pueden animarse. Hay restaurantes, hay hoteles cerca del lago. Entre más cerca al lago, los hoteles son más costosos, pero son muy bonitos. Bueno, viajeros, terminamos el recorrido en la montaña más alta de Alemania. Ya pagamos el tiquete del estacionamiento, fueron 10 euros por todo el día, desde las 12 que llegamos hasta las 6 de la tarde. Así que, pues bueno, ya nos vamos a descansar porque sigue el recorrido. Bueno, viajeros, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden de darnos un like y suscribirse. Comenten todo lo que quieran y pendientes porque pronto sale un nuevo video visitando el país más caro del mundo. Bueno, eso es lo que dicen. Suiza. Así que estamos dándonos un recorrido por Suiza. Pendientes a esos videos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.